Después de las elecciones del domingo pasado, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, está muy cerca de perder financiamiento público y el derecho a espacios plurinominales al Congreso del Estado. Según el dirigente estatal del PRD Jalisco, Víctor Hugo Prado, de acuerdo con la ley de partidos políticos, también se perderá el derecho al otorgamiento de financiamiento público estatal. No el registro, este estará vigente en tanto tengamos registro nacional. Tendremos presencia en la representación del IEPC, Instituto Electoral Y de Participación Ciudadana, con derecho a voz. La coalición por Jalisco al Frente, MC, PAN, PRD, no reditual en igual proporción a sus integrantes. Agregó que no es un secreto que la votación en municipios Y distritos que encabezaron se fue con la insignia naranja. Además, dijo que, con la pérdida del registro local, conservando el nacional, tendremos que aprender a sobrevivir sin el financiamiento público estatal, buscando el respaldo de la militancia Y de quienes ostentan cargos públicos Y de representación proporcional, estos últimos con aportaciones de entre 10 y 15% de sus percepciones. A duras penas sobrevive al PRD en Jalisco. https://t.co/j7oi1r9hpic.twitter.com/kh433ksqbb canal 44 arroba canal 44 tv July 5, 2018 El PRD tendrá dos diputados federales Y dos locales por la via de melhoria relativa MRY1 ao Congresso de la União de Representação Proporcional RP, todas foram graças à aliança do Frente. Destacou que com base em las estimações rechas com el conteo preliminar, abra ao menos 109 regidores em los diferentes cuerpos edilícios. De los 45 ayuntamientos que se perfila para el Frente, 17 foram para MC, 15 para PAN Y, 15 para PRD. Com informação de tráfico ZMG, anime-te a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.